como comentó Gerardo, eran al las metro. estampillas. El metro, yo realmente es... mis inicios se desarrollaron como ingeniero, fueron en el metro, la construcción del metro. Estuve en varias líneas, entonces por eso me es de mis preferidas esta estampilla. Déjame ver cómo paso la siguiente hoja. Aparte se ve súper padre porque como es una tira, es como si estuviera el metro de Gusanito. Esto, bueno, pues otra de mis preferidas es la escuela de la que yo egresé, la ECIMI. Mecánica y eléctrica. ¿Perdón? La Escuela Mecánica y Eléctrica. Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Sí. Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Sí. Así es, obvio, pues es el del Día del Ingeniero, la conmemoración del Día del Ingeniero. Una de las estampillas más raras por su formato. Sí, así es, sí. Muy Y esto, bonito. bueno, pues, y esta última, pues el del Instituto Politécnico El Nacional. Politécnico. Así es, son mis parte de mis preferidas por mi desarrollo mismo dentro de la ingeniería. Hay una sobremarca privada sobre el timbre del metro, sí la conocen, en rojo y en negro, que al parecer se la hicieron los del sindicato. ¿Sabe usted algo de esa, Rodolfo? No, Benjamín, no tenía noticias. Las voy a buscar. Del metro existe el sobre primera de emisión, existe el folleto y Correcto. tarjeta máxima, que es muy rara. ¿Y conoce los que le dije, don Lupe, que fue una Nunca sobre? nunca había oído yo que el sindicato había hecho algo especial, nunca, ¿eh? Creo que es Pues del es una sindicato. joya. No, hombre, es privada. Aquí la tengo, déjenme. Sería una joya, pero por otro tipo de coleccionistas. Deje buscarla, creo que sé dónde está, a ver si se las puedo compartir. Sí, vemos Esta esta última era los del boleto del metro, la colecciona muy, muy bien, ¿eh? ¿Qué nos muestras, Jorge? Mira el sobre de primer día, qué bonito. Sí, A es correcto. ver. Sí, cómo no. Ay, sí, qué bonito. Ya, y en un mes les voy a enseñar el diseño original. En subasta, luego, luego. No, ese se lo voy a regalar a Rodolfo. En esta Hombre, qué semana amable, lo volvió a gracias. ver. Excelente regalo. Sí, gracias, Jorge, muy buen regalo. Bienvenido. Aquí el señor Rodolfo va a saber lo que significan esas siglas que tiene ahí el timbre. ¿Todavía está ahí don Rodolfo? Sí. Ahí está. Sí, aquí andamos todavía. ¿Sí la ven? Apenas No. estás abriendo. Ahí está ya. Ah. Ah, sí lo había visto, ven. Aniversario. Dice aniversario AM. Primer aniversario. AMH Tag. Sí, No, me yo no lo había imagino oído. que Ah, no, AM TAC. debe ser la Transport. Asociación Mexicana, ¿no? Colectivo, ¿no? Pero tiene otras con rojo, ¿no? En la parte de arriba. Son dos timbres, es lo mismo. Son Parece dos que es la misma leyenda. timbres diferentes. Este es uno, trae la leyenda en rojo arriba y en negro abajo. Y el otro, que también mandé la foto, la trae en negro. Yo creo que lo han de haber puesto en rojo primero y vieron que no se No se veía veía. y la pusieron en negro. Rodolfo, ¿no sabes qué significa? Fíjate que no, no lo había visto, pero no reconozco esas letras, esa abreviatura. Es bueno investigarle, me voy a meter a investigar. Sí, exacto, habrá que ver. Pero sí, debe ser asociación, primer aniversario, Asociación Mexicana de no sé qué, De T, algo. como dice don Ricardo, transporte y colectivo, debe de ser la C, ¿no? AC, colectivo, pues es. Sí, Sí, pudiera trans. ser. Asociación Civil. HTAC. Pues puede ser Asociación Civil, sí, lo último, ¿no? También, sí, también. Así es, así. Asociación Mexicana No, porque H de sería Transporte. redundante poner Dos hace esa veces ya asociación no. también, entonces no puede ser asociación dos veces. Claro. Entonces sería de Metro. Metro Transporte, la T de Transporte. Pero la H.
La H es la que no combina ahí. De Jicos. Una escuela o algo así. Como la H es muda, no suena. Eso ha de ser. Es de ingenieros con H. Cierto. Honorables. Honorable, transporte. Sí, Asociación Mexicana de Honorables. Trabajadores. Trabajadores va a ser. Hediondo, porque luego sí apesta medio gacho ahí. Asociación Mexicana de Honorables. Trabajadores, va a ser trabajadores, no de transporte. Pero asociación dos veces, no sería. Es que no va a ser, la última no va a ser asociación. ¿Será asociación civil? No creo. Pero vamos a investigarlo, ¿no? A ver. ¿Qué tal que la googleamos? No, cierto. Ya la googleé y no salió, ya la había googleado y no salió. ¿No?